novena del Niño Dios. Navidad, Dios hecho niño para estar con nosotros. Sagradillos del valle, venid, pastorcillos del monte. Contigo. María, como he anhelado verte. Entonces es cierto. Pero, ¿cómo supiste? ¿Quién te lo dijo? Un mensajero de Dios. Y también me dijo otra cosa. Una cosa aún más maravillosa. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. También estoy muy favorecida de que la madre del elegido haya venido a mí. Desde que tu saludo llegó a mis oídos, el hijo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma que magnificó el Señor y mi espíritu se regocijan en Dios mi Salvador, ya que puso sus ojos bondadosos en la más humilde de sus siervas y me dijo que todas las generaciones me llamarían bienaventurada, el que es todopoderoso ha hecho en mí algo poderoso. Cuando regreses a Nazaret, cuenta todo a José, lo que has visto y oído, lo que sabes. Nuestro Señor da vida donde no hay vida posible, y una ha de ser la del Hijo de Dios, y otra ha de ser su profeta. ¿Él podrá creerme? Tranquila, Dios abrirá su corazón. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos uno de los periodos más hermosos, la novena preparatoria a la Navidad. Una de las más hermosas novenas, porque la vivimos en familia, en comunidad, en barrio, en grupo, en iglesia y sobre todo de corazón. Es la Navidad que llega. Sintamos ya esas campanas de gozo y de esperanza. Y por ello, les invito para que en este novenario iniciemos cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre, al Padre de cual vienen todos los dones, dice San Pablo. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo,
en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración, reflexión para el día segundo. Hoy hacemos memoria de uno de los gestos más hermosos que tiene el Evangelio, y es cuando nos narra cómo María, la soberana, humilde, santísima de Nazaret, va a visitar a su prima Isabel. Ambas están encintas, por lo tanto va a ser un diálogo de amor, va a ser un diálogo de dos personas que quieren comunicarse el gozo de ser madres. Y María entonces se va con gozo por valles y montañas a visitar a su prima Isabel. Y dice el texto sagrado que al encontrarse, el niño salta de gozo en el vientre de Isabel. Es que a la llegada de María, que trae a Jesús, no solamente el niño salta de gozo, sino la humanidad entera, tú y yo, también debemos saltar de gozo. ¿Por qué? Porque es precisamente la inmensa presencia de Dios entre nosotros. Gracias, María. Gracias por tu ejemplo de cuidar a tu prima Isabel, para que nosotros, no solo en esta Navidad, sino en todo momento, estemos al cuidado y al tanto de quien necesita un saludo, un cariño, un gesto de amor, un acto de servicialidad. Entre más humilde, más valioso será. Hoy en la Arquidiócesis de Manizales tenemos también una visita muy especial. El nuncio apostólico visita hoy a la arquidiócesis porque a nuestro arzobispo le impondrá lo que se llama el palio arzobispal, que le acredita entonces como nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Manizales. Que esta visita nos traiga también ese saludo del Señor y sintamos también la alegría de cómo Dios sigue visitando a su pueblo, y que nosotros, a ejemplo de María, seguiremos visitando con amor a todos aquellos que necesitan tanto amor, tanto gesto de misericordia. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo.
Oh dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes santo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, dice los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio.
Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emmanuel Pleclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos, de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases, te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. En este momento entreguemos nuestras peticiones al Niño Jesús. Nos entregamos a ti,
oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Qué alegría haber estado congregados este segundo día de la oración de la novena. Pero nos queda una tarea, porque esta hermosa palabra no se puede quedar solo en consideración un poco romántica, porque es tan hermosa, sino que tú y yo debemos hoy mirar quién necesita una visita de mi amor, a quién tengo abandonado, abandonada. Hay tantas personas que yo voy haciendo a un lado, o porque me han ofendido, o simplemente ni les recuerdo, o simplemente dejo que se defiendan como quieran. Tal vez esa persona está necesitando una llamada, una visita, un gesto, una cercanía. El Señor entonces mueva tu corazón para que, como María Santísima, hagas una visita a quien necesita tu voz, tu llamada, tu corazón, tu ayuda. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.